¡Gordo! ¡Gordo! Te voy a quitar esto que si no, no cabes en el coche, ¿vale? Ah, gordo. ¡Ay! Espera, la mochila. Espera. Mochila. Venga, pasa. Pasa. ¿Vas bien ahí, gordo? ¿Eh? Venga, nos vemos ahora, ¿eh? Bueno, tenemos cita en un hospital veterinario en Cantabria, como a una hora y cuarto de aquí. Porque ayer hablé con Paola y le comenté lo complicado que era ponerle el colirio, es casi imposible. Entonces parece que la pomada oftalmológica no le está haciendo nada en el ojo. Y me comentó que podíamos ir a un hospital veterinario que hay en Cantabria, como a hora y cuarto de aquí, más o menos. Y nada, he salido pitando del trabajo y para allá nos vamos. Y le vamos a mirar ese ojo. Nos ha recomendado Paola, la veterinaria, que vayamos ahí, que hay una oftalmóloga muy buena que se llama Lola. Y bueno, como parece que el ojo no mejora, para curarnos en salud y no dejar pasar más tiempo. Y nada, vamos a ver qué nos dicen, a ver si es una úlcera normal o es algo más grave, o si hay que operarle, o vamos a ver qué hacemos. Balú viene en ayunas, no ha comido en toda la noche, por si acaso lo tienen que anestesiar o algo para verle el ojo un poco. Y nada, le traje un poco de comida, por si acaso, para después, que vendrá con un hambre. Solo ha podido beber agua esta noche. Así que nada, vamos para allá pitando a ver si llegamos a las 2:30, que es cuando tenemos cita. Son la 1:20 ahora. All I want in a dream, we are together. I've been too late. I've been a good boy, never call.
Gordo. Mira. Espera, Gordo. A ver. Espera, Gordo. Espera, quieto. A esperar, Gordo. Gordo. ¿Qué pasa? Sienta, sienta, Gordo. Ay, pues nada, le han estado viendo el ojo al Gordo y yo creo que le van a operar ahora mismo. Le van a poner la anestesia y ya lo dejamos listo. ¿Eh, Gordete? Ahora voy a firmar el consentimiento de la anestesia y nada. Y me dirán el presupuesto y operar. Debe ser algo muy sencillito. Gordo. Contento está. Bueno, pues el Gordo ya está en la mesa de operaciones. Ha tardado como 10 minutos la anestesia en hacerle efecto. Y nada, es una operación muy sencilla y lo peor yo creo que es la recuperación, que son otras 2 semanas con collar isabelino, medicamentos, gotas otra vez en el ojo, un lío. Pero bueno, a ver si en 2 semanas ya lo dejamos listo. Y nada, pues aquí estoy tomando un cafecito. Falta como 1 hora más o menos para que terminen con él. Y nada, y en cuanto salga, nos volvemos para Barruelo. A que descanse. Y nada. A ver si se recupera ya el Gordito, que lleva ahí una racha, el pobre. Gordo, quieto, Gordo, quieto, Gordete. Gordo. Gordo. ¿Cómo estás, Gordo? ¿Qué tal estás, Gordo? Siéntate, siéntate, Gordo. No, 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 no. No, no te arrasques. ¿Cómo estás, Gordo? Gordo. Quieto. Quieto, Gordo. Bueno, poquito a poco, Pepo, ¿vale? Pobre Gordito. Cuidado, 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 Gordo, cuidado. Espera. En 2 semanitas tiene revisión otra vez.
A ver si se le recupera bien. Gordete, pobre. Pobrecito. Gordo. Vamos, gordo. Bueno, pues el gordo necesita unas 2 semanas de recuperación. En unas 2 semanas hay que volver al hospital veterinario y bueno, y revisar la operación y bueno, y confirmar que ya tiene el ojo recuperado y que lo tiene bien. Pobre gordete. Gordo.